Según la distribución decisiva presentada por el Instituto Nacional Electoral, el Movimiento de Regeneración Nacional obtuvo la mayor en ambas cámaras, con 192 diputados y 55 senadores, en tanto que el PRI será la quinta fuerza electoral del país, con tan solo 14 senadores y 45 diputados, algo inédito para este partido. Panistas, petistas y hasta quienes militan en el Partido de Encuentro Social tendrán una mayor fortaleza que el priismo, hoy hundido en la peor crisis de su historia. El Partido Acción Nacional quedó en su misma posición de segunda fuerza electoral, aunque muy debilitado, con 81 diputados y 23 senadores. El Partido del Trabajo, prácticamente resucitado por Andrés Manuel López Obrador, será la tercera fuerza electoral con una cifra de 61 diputados federales y 6 senadores. El Partido de Encuentro Social tendrá 56 diputados federales y 8 senadores, y el PRI con 45 diputaciones y 14 senadores. No pudo avanzar más y se queda como quinta fuerza electoral, sin un repunte visible a mediano plazo.